nada podían hacer Cartaya, ni el padre Pernía, ni Carmen Rosa, ni la señorita Berenice, ni Sebastián, cuando estaban presentes en Ortiz, frente al coro de alucinaciones y estertores, frente a los cuerpos que se consumían como leños en la penumbra de los ranchos. ¡Qué perniciosa tan terrible!, decía el señor Cartaya. Si no fuera porque aquí no queda gente, sería la más mortífera que hubiera visto Ortiz en toda su historia. Pero es que ya no encuentra a quién matar. Quizás por eso, por no encontrar a quién matar, en aquel país rural de principios del siglo XX, el paludismo se muda constantemente a la búsqueda de nuevos dominios, como Monay, un pueblo de los Andes venezolanos. Allí, en sus linderos, los vecinos sienten la atmósfera contaminada de la malaria, del aire malo. También puede sentirlo un pequeño visitante que, de manos de su tío, recorre las calles fantasmales del pueblo, sin poder evitar observar los rostros adoloridos de tantas personas abatidas por una enfermedad tan extraña como inmerecida. Se trata del primer encuentro que el destino les tendría reservado a dos fieros adversarios, verdaderos protagonistas de una extraordinaria lucha, cuya resonancia recogería la historia contemporánea como la primera gran campaña sanitaria ejecutada en nuestro país, como la apasionante historia de Arnoldo Gabaldón y su batalla sin tregua contra la malaria. En las montañas trujillanas, el primer día del mes de marzo de 1909, nace el hijo único de Joaquín Gabaldón y Virginia Carrillo, Arnoldo Gabaldón, quien desde pequeño muestra una aguda inteligencia y una precoz vocación hacia el trabajo social y la investigación científica. Mientras tanto, la nación intenta tímidamente incorporarse a la marcha de la modernidad, pero la malaria, enfermedad transmitida por el mosquito Anófeles, se interpone como incómodo obstáculo. Fiebres altas, escalofríos y sudores doblegan la fuerza de gran parte de la población, acabando con la vida de un venezolano cada dos horas. En el hogar de los Gabaldón, el futuro de Venezuela representa una constante preocupación. Se oponen a los excesos de Juan Vicente Gómez, quien ejerce el poder absoluto bajo un régimen personalista, amparado por el ejército y celebrado por un séquito de aduladores. En 1924, el atípico joven provinciano cumple 15 años y manifiesta a sus padres el deseo de iniciar estudios de medicina en la universidad, en la ciudad de Caracas. Llega así a la capital, residenciándose con su familia en las cercanías del Nuevo Circo. En 1928, una generación de jóvenes idealistas, entre los cuales se encuentra Gabaldón, sueña con un cambio urgente y necesario, convirtiendo los pasillos universitarios en improvisados foros para la discusión y el análisis de la realidad nacional. La jugada más arriesgada de estos muchachos será la organización de la Semana del Estudiante, días intensos donde fogosos discursos se escapan del molde gomecista para desdicha de sus jóvenes autores, que son apresados y conducidos a la cárcel de la Rotunda, para luego ser trasladados al castillo de Puerto Cabello. Pero el destino toca la puerta de Gabaldón. Por una cuestión totalmente casual, cuando se procedía al traslado de los estudiantes para llevarlos a las otras cárceles, se quedó enrollando la colchoneta que se le había caído del camión, y en ese momento el camión arrancó y no se dieron cuenta de que él no estaba allí. Pasan los meses y la calma retorna al país. Gabaldón vuelve a la universidad para continuar sus trabajos de investigación. Sus logros son elogiados por médicos de la talla de Enrique Tejera y Jesús Rafael Rísquez,
quienes lo harán su discípulo y le conseguirán una plaza como técnico ayudante del Laboratorio de Bacteriología y Parasitología de la Dirección General de Sanidad. En 1930, Arnoldo Gabaldón recibe el título de doctor en ciencias médicas. Uno de sus más queridos maestros, el doctor Luis Racetti, lo anima constantemente para que se marche al extranjero a perfeccionar su formación en políticas sanitarias, experiencia profesional, que luego contribuiría a aumentar el promedio de vida de los venezolanos, que para la fecha era de apenas 38 años de edad. En el puerto de La Guaira, familiares y amigos despiden al joven Gabaldón. Entre los presentes se encuentra una niña de apenas 11 años, recién llegada de Trujillo, llamada María Teresa Berti, destinada con el tiempo a convertirse en su esposa. El dominio de múltiples lenguas y el aval de sus recomendaciones académicas facilitan su ingreso en las más prestigiosas escuelas de medicina de Alemania e Italia. En Europa, una relación afectiva, sostenida cuando aún era soltero, le dejará el nacimiento de su primera hija, Luisa Gabaldón, a quien siempre atenderá. A pesar de la distancia, a pesar de que él, cuando era joven, cuando yo nací, por ejemplo, él pudiera haberme olvidado por completo, sin embargo, no lo hizo. Al contrario, siempre me mantuvo, mantuvo contacto a través de mi madre para saber cómo estaba yo, qué estaba haciendo yo. En 1933, el especialista en enfermedades tropicales acepta una beca de la Fundación Rockefeller para estudios de doctorado en Baltimore, Estados Unidos. Más tarde, esta institución lo contrata para desarrollar una investigación sobre la malaria en primates en sus laboratorios de Nueva York. La oferta laboral representa para Gabaldón un futuro prometedor lejos de su tierra. Pero en Venezuela, una importante noticia cambia el curso de los acontecimientos. Gómez ha muerto. El general Eleazar López Contreras es nombrado presidente de Venezuela y asume el poder buscando calmar las aguas revueltas. El militar tachirense anuncia su plan de febrero, un conjunto de políticas públicas en las áreas de salud y educación. El jefe de Estado crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Enrique Tejera asume su dirección y llama al doctor Arnoldo Gabaldón para que lidere el Plan Antimalárico Nacional. De esta manera, el 30 de julio de 1936, es juramentado como jefe de la Dirección Especial de Malariología y presidente de la Escuela para Expertos Malariólogos, centrando su base de operaciones en una modesta casa ubicada en la esquina de Piñango, cercana al Nuevo Circo. Allí realiza un primer balance de la situación del sector salud. El diagnóstico no puede ser más preocupante. La malaria se ha apoderado de 600.000 kilómetros del territorio nacional, lo que equivale a las 2/3 partes del país. Mi experiencia en Ortiz fue muy valiosa. El pueblo arruinado, las casas destruidas, tal como las describe Miguel Otero Silva en Casas Muertas. La novela de Miguel Otero Silva es real. Yo la viví. Había una urna, la urna del pueblo, y allí, cada vez que moría un paródico, llevaban en hombros 4 personas y el padre Pernía, por la calle hasta el cementerio. Llegaban a la fosa, depositaban el cadáver y regresaban con la urna a esperar un nuevo muerto. Gabaldón se pone a trabajar. Con la ayuda de su equipo, traza el objetivo: sanear una población distribuida en un inmenso territorio, particularmente en caseríos levantados en regiones inhóspitas e inaccesibles. Las dificultades abundan. El transporte de técnicos y medicamentos es complejo. Los alimentos escasean y la conciencia de los hombres se encuentra abatida por el peor de los males, la indiferencia. De ahí la urgencia de sembrar el valor de la solidaridad en los venezolanos. Como general en jefe de una batalla eminentemente civil,
Gabaldón prepara una unidad de defensa integrada por colaboradores y voluntarios que se suman a la primera gran cruzada sanitaria del país. Para las ciudades, las visitadoras urbanas. Para el interior, los visitadores rurales. Todos iban de puerta en puerta, con la misión de distribuir entre los enfermos las pastillas de quinina, único tratamiento efectivo para paliar y prevenir la malaria, principal norte de los malariólogos, hombres preocupados por el inmenso reto que tenían por delante. La angustia de los malariólogos se refiere a la necesidad que siente el malariólogo de ver que no tiene las armas correctas para luchar contra el enemigo, y el enemigo es muy poderoso. El modelo mejor del angustiado fue Gabaldón. Está angustiado porque tiene un inspector que está enfermo o que está grave o que no repartió la quinina o la metoquina o la cloroquina. Esa es la angustia del malariólogo. En el camino se suman maestros de escuela, telegrafistas, comisarios, hacendados, todos unidos con el propósito común de salvar la vida de los venezolanos. Un esfuerzo imitado valientemente por un segundo regimiento que arriesga su existencia en la captura de larvas y mosquitos para el estudio científico de los vectores de la enfermedad. Existe en el grupo la fuerte convicción de que para destruir al enemigo, primero es necesario conocerlo. Gabaldón ejerce sus labores con la inmensa fuerza moral de quienes predican con el ejemplo. Sus lentes, su corbatín de pajarita y su mirada penetrante se convierten para todos en sus señas de identidad. Él, desde el mismo momento en que inicia su labor como director, arranca con la norma de la disciplina, la honestidad, la puntualidad, fundamentalmente. Y entonces por eso dicen que él era casi militar. Él era la disciplina. Todos los demás obedecíamos a su voz, a su mando. Uno estaba uniformado como un militar. Y las armas que tenía era la bomba de rociar y el maletín con quinina. Él tenía una frase que era muy válida, que decía que el problema está en que era en servir a Venezuela y no servirse de Venezuela. Eso era lo que obligaba a que uno fuera constante en el trabajo, que uno tuviera responsabilidad en el trabajo, que uno cumpliera con los horarios del trabajo. Pero el enemigo es poderoso. El mosquito Anófeles, transmisor de la malaria, ha salido de las selvas del sur del país, y su multiplicación ha convertido al paludismo en la tercera causa de muerte entre los venezolanos, luego de la tuberculosis y las diarreas infantiles. Al tratamiento con quinina, los sanitaristas agregan técnicas y productos como el verde de París y la petrolización, que no lograban detener el avance del mal. Gabaldón, aunque enérgico defensor de su equipo de trabajo, no perdona una falta. Sabe que esta se traduce irremediablemente en una vida en situación de riesgo. Y es que el mosquito no discrimina a la hora de picar. Yo tuve un paludismo muy grave y estuve a punto de morir. Lo conseguí en Maracay. Un paludismo pernicioso que me tuvo al borde de la muerte. Pronto, los trabajos de investigación destacan la relación directa entre el auge de la pandemia y las condiciones de vida de los campesinos. La abundancia de aguas en posadas y la presencia generalizada de techos de palma sirven como escenario para la multiplicación del mosquito. En su búsqueda por mejorar el nivel de vida de los venezolanos, Gabaldón integra a su equipo a un grupo de ingenieros y topógrafos para que le ayuden a construir los primeros canales de drenaje antimaláricos. De esta manera, desvía las aguas negras y como consecuencia llega a los hogares de los más humildes el agua potable. Sin embargo, no todos son buenas noticias. Como en toda guerra, se registran bajas en ambos bandos. Algunos malariólogos pierden su vida en el cumplimiento del deber y los accidentes se multiplican.
era completamente peligroso bajo todo sentido, ¿no? Una vez estuvimos casi en peligro de que se me ahogaran dos rusos que tenía, que no sabían nadar. En su afán de capacitar a las personas para enfrentar la ofensiva del enemigo, Gabaldón despliega un ambicioso sistema de información. Nace así el primer método de educación a distancia y por correspondencia aplicado en el país, Tijeretazos sobre Malaria. Ese Tijeretazo sobre Malaria, muy interesante, porque ahí se daba una especie de curso para la formación del inspector. Era imposible conseguir revistas en español. Entonces, él traducía los trabajos que se publicaban aquí. Y uno estaba al día sobre las técnicas de trabajo de la malaria. En este contexto de nuevas iniciativas en el combate contra la malaria, llega a la presidencia de la República el general Isaías Medina Angarita, quien hace posible un ambiente de amplitud, caracterizado por la legalización de los partidos políticos y la libertad de prensa, y acompañado por una ambiciosa política de infraestructura. Una muestra de ello es la inauguración en la ciudad de Maracay del moderno edificio de malariología en diciembre de 1943. En 1944 se organiza el primer curso internacional de malaria, acto considerado como la medida pionera de la lucha antipalúdica continental. Adicionalmente, se crean las becas educativas para médicos recién egresados, interesados en adquirir conocimientos susceptibles de ser aplicados en el país. En ese tiempo, Gabaldón ya ha contraído matrimonio con María Teresa Berti, quien le ha dado dos hijos, Arnoldo José y Mariela. Él era una persona que se ocupaba permanentemente de cualquier problema que yo tuviese para aconsejarme, para ayudarme, para hablar de hombre a hombre, que es una cosa muy importante entre un padre y un hijo. Posiblemente él estuvo demasiado dedicado a la lucha contra la malaria, pero él fue muy cuidadoso en estar pendiente de esa educación de los hijos y de transmitirnos a nosotros esa emoción, ese ferviente amor por este país. Pero más allá de nuestras fronteras, el mundo se estremece por una feroz guerra de hombres contra hombres. Gabaldón es invitado por el gobierno estadounidense a dictar una conferencia para médicos asignados a la Guerra del Pacífico. Allí conoce la existencia de una sustancia, clasificada como secreto militar, que se ha venido aplicando exitosamente para erradicar la malaria en las selvas asiáticas, pero debe esperar que finalice la guerra para saber su nombre. Se trata del DDT, producto que llega a Venezuela en 1945, año en que es derrocado el general Medina Angarita y se instala en el poder la Junta Revolucionaria de Gobierno. Bajo esta nueva realidad política, arranca la fase determinante en la lucha contra la malaria. El 2 de diciembre de ese mismo año, se rocía con DDT la primera vivienda rural en el pueblo de Morón, estado Carabobo. La historia de Venezuela se vivía antes y después del DDT. Eso no tiene ninguna discusión. El DDT es el libertador, de la fórmula mágica para liberar este país. Si no, no estuviéramos aquí todos nosotros sentados conversando. La lucha contra la malaria comienza a dar los primeros resultados gracias a la utilización del DDT. El milagro, ¿quién lo produjo? ¿El DDT o los venezolanos? Yo digo que fue el DDT en manos de los venezolanos. El DDT en manos venezolanos fue porque Venezuela fue exitoso con su programa. Otros países también usaron el DDT. Y también usaron la misma metodología del país, pero no tuvieron la persistencia, la consistencia, el dinero suficiente como para avanzar con un programa firme. De esta manera, disminuye un 15% la tasa de mortalidad. Este logro determina el aumento de la población venezolana y de su fuerza de trabajo, lo que hace posible el desarrollo económico nacional.
Sin embargo, Gabaldón no puede evitar preocuparse por el sostenido incremento de la población, que afecta la calidad de vida de los venezolanos y contribuye a la aparición de nuevos problemas de salud pública. La familia Gabaldón Berti también ha crecido. Para la época, su esposa María Teresa le ha dado dos hijos más, Ileana y Reinaldo, a quienes bautiza cariñosamente como la generación post-DDT. Yo diría que, de alguna manera, la familia Gabaldón Berti resultó parasitada por el plasmodium malaria. Y esto se demuestra fácilmente en el momento en que papá anuncia la llegada de su primogénito. Él mismo se sentó a diseñar una tarjeta y lo simpático es ver cómo él reta a las creencias del momento, de pensar, bueno, ¿es una cigüeña quien trajo este niño o es un mosquito? El hecho es que Arnaldo José está aquí. El mosquito Anófeles realmente fue un hermano muy querido para nosotros porque siempre lo teníamos presente en todo momento, que si el mosquito está haciendo estragos en Sucre, que si el tantos casos de paludismo en Bolívar. Entonces era una persona muy familiar dentro de nuestro medio. El 24 de noviembre de 1948 es derrocado Rómulo Gallegos, primer gobernante electo en consulta popular. El ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbó, asume el liderazgo de la Junta Militar de Gobierno, junto a Luis Felipe Llobera Páez y Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, el asesinato de Delgado Chalbó, el 13 de noviembre de 1950, despierta el nerviosismo entre la colectividad. Para calmar a los venezolanos, la Junta Militar anuncia la realización de elecciones. Se inicia así la búsqueda de una figura idónea para encabezar la transición. Llaman a Arnoldo Gabaldón. El médico acepta el desafío y elabora una lista de posibles colaboradores, que es cuestionada por Marcos Pérez Jiménez. Ante esta situación, decide regresar a Maracay para continuar su labor sanitaria. Frustrada la opción civil, Pérez Jiménez adelanta la toma total de un país que ya ha venido experimentando las conquistas del Plan Antimalárico Nacional. Un trabajo en equipo que en 13 años de ardua labor ha conseguido reducir el número de muertes causadas por este flagelo. De los 300 fallecimientos registrados por cada 100.000 habitantes en 1936, se pasa a 9 defunciones por cada 100.000 habitantes en 1949. Para 1958, ya han sido saneados más de 400.000 kilómetros del territorio nacional. El 23 de enero de ese mismo año, huye del país Marcos Pérez Jiménez y el pueblo celebra en las calles la reconquista de su democracia. En este nuevo ambiente de libertad, se concreta una vieja aspiración de Gabaldón, la creación del Programa Nacional de Vivienda Rural, adscrito a la División de Malariología, que impulsa la edificación de un nuevo modelo de casas para mejorar la calidad de vida de la población. Cuando el 7 de diciembre de 1958, Rómulo Betancourt es electo presidente de la República, le pide al doctor Arnoldo Gabaldón dirigir el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En su primera intervención pública, Gabaldón fija su prioridad: incrementar la expectativa de vida del venezolano, logro que alcanza al final de su gestión, al aumentar a 62 años el promedio de vida de la población nacional. El crecimiento experimentado en el número de habitantes trae consigo la aparición de nuevas enfermedades que se expresan en el surgimiento de nuevos problemas de salud pública que serán atendidos por Gabaldón durante su desempeño ministerial de 5 años. En 1963, Betancourt culmina su gobierno. 2 años antes, la Organización Mundial de la Salud reconoce la labor profesional de Arnoldo Gabaldón y su equipo, al incluir a Venezuela en su listado de territorios libres de paludismo, honor únicamente compartido con Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética. Concluye así una de las gestiones sanitarias más eficaces registradas en nuestro país.
En 1968, una invitación de la Universidad de Cambridge para dictar la cátedra Simón Bolívar sirve para que los Gabaldón se trasladen a Inglaterra. Lejos de la patria, la familia estrecha la relación entre sus integrantes. Yo recuerdo que estábamos en Inglaterra, yo tenía 12 años, y ya yo había terminado mi primer año escolar allá en el internado. Y entonces ahí realmente yo empecé a sentir que aquel señor, que yo lo veía como un padre, realmente se empezó a transformar en un papá, un amigo papá. Luego de 37 años de servicio, Arnoldo Gabaldón decide jubilarse el 28 de febrero de 1973. Culmina su carrera administrativa, pero continúa su trabajo científico en un pequeño laboratorio de la Universidad Central de Venezuela. Por 18 años, se dedica al estudio de la malaria en aves, investigación que contribuye al conocimiento de nuevas especies de parásitos que no habían sido descritas anteriormente en Venezuela. Para inicios de 1989, el DDT ha dejado de ser la fórmula mágica y otros productos gozan de mayor protagonismo. Sin embargo, el crecimiento de la pobreza facilita la aparición de nuevos brotes de malaria, hecho que aumenta las preocupaciones del doctor Gabaldón. Los países que están desarrollados porque trabajaron mucho y nosotros no nos debemos de apoltronar creyéndonos que ya estamos saliendo a flote. No estamos saliendo a flote, estamos muy atrasados. Y la única manera de salir adelante es educarnos cuando chiquitos y trabajar cuando grandes. Ese es el mensaje que dejo. De esta manera, trabajando, ideando soluciones para los problemas más recurrentes del país, el 1 de septiembre de 1990, muere en Caracas el doctor Arnoldo Gabaldón. Los nombres que hicieron posible la cruzada sanitaria más exitosa aplicada en Venezuela ya no tienen resonancia. Se perdieron en el inacabado panteón de héroes anónimos que han construido con esfuerzos y desvelos lo más hermoso de nuestra alma colectiva. Esa vocación de pueblo noble y siempre solidario ante las dificultades. La malaria continúa en pie de lucha, pero siempre será conjurada mientras existan entre nosotros ciudadanos con un profundo compromiso social. Personas que asuman sus deberes cívicos y profesionales con honradez, constancia y disciplina. Valores siempre enarbolados por el doctor Arnoldo Gabaldón.